All right, good evening, everyone. Hi, Dania. Hi, Juan, Silvia, Miguel, Juan Carlos, that is connecting right now. Good evening. So, how are you today, people? Hi, teacher. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Good. Okay, that's excellent. Okay, so we're getting ready for the last section from today. Good evening. Good evening, Kevin. I mean, Giovanni. Hey, where is your Giovanni? He's like here. Okay. Let's see. Okay, so we are just eight. And try to start with this. Just give me a second, I'm gonna try to put this on. Okay, so we're gonna start because it's like time is 8:01. So we're gonna start with the video conference number 5. Así que buenas noches a todos. Bienvenidos a esta última clase de la semana. Básicamente con esta clase ya culminamos una semana. It's pretty awesome that we have already finishing what we have been discussing during the week. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de los temas principales que hemos estado viendo. Vamos a completar algunas de las actividades en el manual que no hemos terminado con relación a los temas anteriores. We're going to finish today the last topic that we're going to have. Vamos a culminar el último tema que tenemos, que es el possessive nouns. Okay? So that's pretty much what we are going to be doing today. All right. Start with the attendance list and then we can start with the class. So let's see. Carla Lisette is in here. All right, not here yet. Carlos Eduardo. Present. Thank you, Mr. Carlos Gualberto. Okay, not here yet. There you go. Dalila Abigail. Okay, not yet. Dania Rebeca. Present. Thank you, Dania. Eric Jonathan. Eric Jonathan. Okay, not here yet. Georgina Paola. Okay, not here. Giovanni Pineda. Present. Thank you, Mr. Alexander Ramirez. Alexander Ramirez. Presente. Thank you. Juan Carlos Palacios. Present. Okay, thank you, Mr. Juan Carlos Peña. I'm here. Thank you. Juan Osmel. Over here. Thank you. Kevin Antonio. Present. Okay, thank you, Kevin. Marlon Alberto. Present. Okay, thank you. Miguel Angel. Present, teacher. Okay, thank you. Nancy Yvette.
Okay, not here yet. Omar Alfredo. Present, teacher. Okay, thank you, mister. Silvia Zuleima. Present. Okay, thank you. Zuleima Verónica. Zuleima Verónica. Okay, not here yet. And the last one, Walter Daniel. Present, teacher. Okay, thank you, Walter. Okay, so we're gonna start with the class. And the first thing that we're gonna be doing, it's gonna be like we have been doing before. We're gonna make a short feedback from the classes that we have been discussing. Specifically, we're gonna start with the class from yesterday, and I'm gonna share the presentation for today. Okay, just confirm, please, if you can see the presentation. Okay, bien, ¿pueden ver la presentación en su pantalla? Yes. Yes. Okay. Yes. Yes. Okay, perfect. So as I told you, this is gonna be the video conference number 5. The topic for this session is gonna be vocabulary practice. What does it mean? Okay, we're gonna make a combination from the whole classes that we have been discussing during the week. So básicamente este es como un pequeño repaso de todo lo que hemos estado viendo durante la semana. That's pretty much what we're gonna be doing. Okay, we're gonna work on the manuals. We're gonna work in the exercises that are missing in there. And that's the things that we're gonna be doing like today. So we have a lot of practice, okay, today. So let's start with the information that we got for like today. Okay, the class agenda that we're gonna have today. Sylvia, help me read the first point. Sylvia, can you read the first point for me? Review from. Ah, okay. Vamos a hacer un pequeño repaso de la clase anterior. ¿Cuál fue el tema principal que estuvimos tratando? Okay. ¿De qué se trataba en all those things? And then we're going to start with possessive nouns, que sería el tema, okay, que no culminamos ayer, que dejamos pendiente. Okay, as part of possessive adjectives. Esto viene con, viene relacionado con el tema que estuvimos viendo ayer. Okay, and then we're going to make a review from previous topics during the week. Entonces luego vamos a hacer un pequeño repaso de los temas principales que estuvimos discutiendo durante la semana. Okay, that's pretty much what we are going to be doing. All right, and we're going to end up this with some exercises development. Okay, vamos a también hacer a desarrollar básicamente algunos ejercicios en los manuales, cosa que no hemos terminado. Entonces ya vamos a terminarlos el día de hoy. Okay, and this is pretty much what we're gonna be doing. Cool. Now, let's start from a review from previous class. Okay, now, can somebody tell me what was the main topic from last class? Estuvimos viendo la clase pasada. ¿Cuál fue el tema principal? Can somebody remember the main topic from yesterday? Possessive adjective. Ah, okay. Possessive adjective. That was the main topic. Okay, very good. Possessive adjectives. So let's see. ¿Y cuáles son esos possessive adjectives? ¿Alguien me los podría mencionar? My, your, his, her, it, all, their. Okay, very good. Thank you, Walter. Very nice. Marlon.
Okay, Marlon, I'm gonna make some strike questions. Marlon, can you please be so kind and give me one example using the possessive adjective her? Her hair is too long. Okay, thank you. Her hair is too long. Very good. Omar, give me one example using your. Her brother is tall. Using the possessive adjective your. Utilizando your mismo, okay. Your dog is black. Okay, your dog is black. Very good. Okay, nice. Juan Carlos, give me one example using his. His car is red. Okay, his car is red. Very good. And let's see, Juan Osmel. Give me one example using our. Our box is full. Are full, perdón. Repeat it again, please. Our book are full. Okay, our books are full. Okay, very good. Mm-hmm. Thank you, mister. You're right. Carlos Eduardo, give me one example using their. Their desk is small. Okay, their desk is small. Very good, thank you. Giovanni, give me one example using its. My cat is color black. ¿Y ahí dónde colocamos el its, Giovanni? My cat is color is black. Its color is red. Le saldría mejor. Look, it will be better. I have a cat. I have a cat. Its color is red. Okay, repeat it. I have a cat. Its color is red. Okay, very good. Yes, in that case, you have in there, okay, the use of its in a sentence. Very good. Thank you, Giovanni. Okay, cool. Dania, give me one example using my. My dog is beautiful. Okay. My dog is beautiful. So in that case, we are showing, okay, a possession. Very good. All right. Very nice. So let's keep going with the presentation. Look, in here, basically, we have, okay, how we can use these possessive adjectives in sentences or even in questions, okay? So these ones are just short examples, okay, of how we can use them, all right? So like in here, it says possessive adjectives. So we got my, your, remember? His, her, its, our, your, and their. Okay. Recordemos que your lo podemos utilizar cuando mencionamos una segunda persona y también cuando nos referimos a varias personas y decimos ustedes. Okay. Remember that. All right. Remember that. Juan Osmel, can you please be so kind and read the first example using my? Of course, using my, this is my sister. Okay, very good, thank you. Yeah, in this case, what I was showing in there, estamos
mostrando una relación ahí. Recordemos, no posesión. Cuando mencionamos a un miembro de familia o a otra persona, ¿okay? Ahí estamos denotando una relación, ¿okay? No posesión. Posesión es cuando tenemos un objeto, cuando mencionamos un objeto. Por ejemplo, cuando decimos, this is my cell phone, ¿okay? Este es mi celular. Ahí sí estamos denotando posesión. But in this case, we're showing relationship, ¿ok? Aquí estamos denotando una relación. That's what we are doing like in here. Ok, we have to be clear with this. Let's keep going. Who else has not participated? Alexander, can you please read the second example for me? The one that we says using your... Wash your hands. Okay, thank you. Wash your hands. Okay, if you take a look in there, ahí estamos dando como un pequeño comando, como una orden, por así decirlo. Like, wash your hands. Like, lava tus manos. Okay, so in that case, okay, we're using your in an appropriate way. Okay, let's see who has not participated. Juan Carlos Palacios, read the sentence using his. This is his car. This is his car. Okay, very good. What are we showing in there? Okay, we're showing possession. Okay, possession about who? This case, about a man. En este caso decimos, este es su carro. Okay, su de él. Recordemos ese aspecto ahí. Okay, este es su carro. This is his car. Ahí es cuando ya estamos hablando de un hombre. Remember that. Suleyma, read the next example for me, please. Using her. Suleyma. It's did L very sharp. No. The one using Excuse her. Me. The one using her. Her. So, es que acabo de ingresar y estoy tratando de, okay. De comprender. Okay. Simplemente estamos en un repaso de la clase anterior. Okay. Okay. Far from last class. So read this example for me, please. Her, the pencil is her pencil. Okay. And yeah, it's like a little bit redundant, this. Okay. Es como un tanto redundante, okay, la pregunta. Okay. But in this case, podríamos modificarla inclusive. Lo podríamos poner como, this is her pencil. Okay. This is her pencil. Y ahí pues ya sería como, este es su... lápiz, ok, este es su lápiz, so, en este caso estamos okay, hablando, teacher. Ok, thank you Suleyma, estamos hablando de la posesión de qué, de una mujer, remember that, ok, we're talking about a possession of a woman, ok, who else can help me out with this, Kevin, give me the example using it. 16 are very sharp. Okay, thank you. Its teeth are very sharp. Esto es como sus dientes son bien afilados. Okay, o están bien afilados. ¿Sobre qué estamos hablando acá? Probablemente estemos hablando de un animal. Okay, de un animal. Recordemos que el it, okay, como pronombre personal lo podemos utilizar en animal, remember that, ok. So, entonces el adjetivo posesivo igual podemos utilizarlo cuando estamos hablando sobre la pertenencia, ok, o parte de ese animal. Just to say like that. Vamos a ver algunos ejemplos extras, creo, más adelante. Its teeth are very sharp, like sus dientes son bien afilados. Probablemente estemos hablando de un what? About a lizard. Sobre un garrobo, sobre un, like, sharp,
okay, or something like that, or any animal like that, or even a dog. Okay, let's keep going. Nancy, read the example using our, please. Nancy? Hola, perdón, pensé que lo tenía encendido. Okay. Sería, we, bueno, esa palabra, vegan, no sé cómo se pronuncia. Vegan, vegan. Vegan. Yes. We began our work at noon. At noon, okay. Pero, ¿qué quiere decir ahí? Ok, muy pero, bien. ¿Qué es lo que quiere decir ahí? Began es la forma pasada del verbo begin, que significa comenzar. Entonces ahí es comenzamos, ok, like forma pasada. We began our work at noon, like comenzamos nuestro trabajo al mediodía. Esa palabra noon significa mediodía, cuando estamos dando la hora de exactamente las 12 del mediodía, ok, at noon. Okay, gracias. Okay, very good. Thank you. Okay, let's continue. Omar, read the question using your. Okay, is that your wallet? Okay, thank you. Is that your wallet? Okay, that's the question. Okay, aquí ya tenemos un ejemplo en estilo pregunta. Is that your wallet? Okay. So in this case, esta podríamos categorizarla como las que estuvimos viendo. That's just no question. If you remember them, is that your wallet? Yes, it is. No, it isn't. Okay. That will be the way of answer to this question. Esa sería como la forma de contestar este tipo de preguntas. Pero acá lo que estamos viendo es el uso del adjetivo posesivo. Okay. Just that. Keep going. Let's keep going. Let me see who can help me out with this. Okay, let's continue. Let me see who can help me out. Someone that has not participated. Okay. Carlos Eduardo, read the next one, please. Okay. Their house near the city. Okay. Their house near the city. Okay. Like su casa, okay, cerca de la ciudad. Okay. Their house near the city. Remember, when we use their, estamos hablando ahí de un grupo de personas. Remember that. Okay. Cool. Right up here, tenemos alguna pregunta o alguna duda con relación a estas oraciones o los usos de el possessive adjective, o todo está claro. Remember, this is just a short feedback. Recordemos que esto es como una pequeña retroalimentación del tema de ayer. Ok, ¿tenemos alguna duda hasta ahora o todo está claro? It's all okay. Okay, very good. Estamos claro. Very nice. I'm glad to hear that. Let's continue then. Bien, entonces vamos a continuar con el tema de que teníamos pendiente. This is gonna be possessive nouns. Okay, nombres posesivos. That's the main topic, okay? Possessive nouns. And what is a possessive noun? Entonces, ¿qué es un nombre posesivo? Okay. Look, I know this is a little long, but we have to read them. Es un tanto largo, pero lo vamos a leer y lo vamos a, de cierta manera, interpretar y dar a conocer qué tenemos acá. It says, a possessive noun is a noun that possesses something. Okay. Un nombre posesivo, okay, es un nombre que describe posesión. Okay, well, that was kind of weird, but it's like that. Okay. It says, in most cases,
En la mayoría de casos, a possessive noun is formed by adding an apostrophe plus s. Okay. En la mayoría de casos, significa que este tipo de estructuras las formulamos como añadiendo un apóstrofe, ¿ok? Con esas que solemos hacer las contracciones, ese pequeño apóstrofe lo colocamos y agregamos una s, ¿ok? Al nombre, generalmente, ¿ok? Or if the noun is plural and already ends in s, only an apostrophe needs to be added. ¿Qué significa esto? Que cuando tenemos nombres en plural, generalmente simplemente colocamos el apóstrofe, pero ya no colocamos la s. Ustedes se preguntarán, ¿de qué está hablando? Estoy hablando sobre este tipo de oraciones. Look, the dog's house. Aquí ya tenemos una oración utilizando possessive nouns. Okay. ¿Y cuál es el nombre posesivo ahí? Ok, estamos hablando de que el nombre posesivo que tenemos ahí es dog. Dog. Entonces, ¿cómo hacer ese nombre sea un posesivo? Le agregamos ese apóstrofe que tiene ahí y la s, ok, y ya tenemos ahí un posesivo, ok, the dog's house, que literalmente en español, ¿cómo sería ahí? ¿Alguien lo sabe? The dog's house. La casa del perro. Exactly. Okay, that will be the translation. Okay, the dog's house, la casa del perro. Okay. Generalmente, la palabra que lleva el apóstrofe y la s sería como el propietario, okay, por así decirlo. El propietario y la posesión sería la siguiente palabra que le sigue a esa otra palabra que ya tiene la apóstrofe y la s. Okay. Sería entonces propietario y posesión. En este caso, ¿cuál es el propietario? The dog. Okay. ¿Y qué es la posesión? The house. So, the dog's house. La casa del perro. We got an extra example. Look at this. The girl's dresses. Solo que acá ya la oración está en plural. Okay. Ya no estamos hablando de una chica. Estamos hablando de varias. The girls. Okay. So, in this case, ¿qué hacemos o cómo funciona el apóstrofe cuando estamos hablando con nombres plurales? Look, sencillo. Puesto que cuando ya mencionamos la palabra girls, agregamos la s para hacerla plural. Okay. What do we do in this case? Look, easy. Simplemente agregamos el apóstrofe a el nombre, ¿ok? Si ven ahí, ya no le agregamos la s como está en la parte de arriba, en la oración anterior. Simplemente le agregamos el apóstrofe y ya no hay necesidad de colocarle la s, ¿ok? Para poder hacerla a la posesivo, ¿ok? El nombre posesivo. ¿Se puede agregar la s? Sí, es opcional, ¿ok? Aunque generalmente cuando es un plural, simplemente se le coloca el apóstrofe, ¿ok? Y dice, the girls' dresses, los vestidos de las chicas. So you see, and we get a possessive noun over there. Entonces, y ahí ya tenemos un nombre posesivo. Good. Vamos comprendiendo hasta ahora. Or is there something that is not really clear? Teacher, yes. Una pregunta. Dígame. ¿Podemos agregar en the dogs el apóstrofe después de dogs, que dijera the dogs house? ¿Cómo así? O sea, ahorita dice the dogs, el apóstrofe está después de la g. ¿Podemos agregarlo después de la s? Claro, claro que sí, claro que sí. Si ya está hablando okay. de varios perros, ya. Yeah. Entonces, colocamos la S. Fuera la casa de los perros. Exactly. Ok. Exactly. Ok, gracias. Ya se convertiría la oración en plural. En plural. So, ok. Exactly. Ok. And there's no problem in there. Good. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Teacher.
Okay, cool. So if everything is getting clear, let's see another examples. Okay, these examples are in singular. Okay, and for this one, I want Nancy. Read the first example, please. Lea el primer ejemplo y Juan Carlos Palacios va a leer el segundo. Okay. Jessica's book. Es que no sé. Book Jessica. O no sé cómo se pronuncia. Ah, Jessica's book. Yeah. Jessica's book, vea. Jessica's okay. book. Okay. Esto sería en singular prácticamente, vea. Yes. Solamente como una contracción nada más. Sí, solo que acá esa contracción que usted dice es, digamos, parte para que esa palabra de Jessica, el nombre de Jessica, se convierta en posesivo. Ahí quiero que tengan claro de que ahí no es una contracción con el verbo to be como vimos un par de clases anteriores, ¿ok? Que combinábamos un nombre propio, le poníamos el apóstrofe y ya lo podemos combinar con la forma del verbo to be is. No, acá no tiene nada que ver con eso. Acá lo único que está demostrando ese apóstrofe y la es que el nombre, ok, está siendo posesivo. Ok, that's the only thing that it shows. All right, so thank you, Nancy. Juan Carlos. Bueno. The book of Jessica. Ok, cool. Look, estas dos oraciones significan exactamente lo mismo. Ok, ¿cuál es la diferencia una de la otra? Que una es más corta, más sencilla que la otra. That's the only difference that we can find in this one. Jessica's book es más sencillo de poder incluirla en una conversación fluida que decir the book of Jessica. You see, that's like takes a little bit long to pronounce. So, entonces acá simplemente lo que hacemos con los possessive nouns es reducir la cantidad de palabras, okay, para tener un tanto más de fluidez al momento de hablar. So, this is singular, remember. Let's see. Let me see who can help me out with this. Kevin. Read the first one, and Dania is going to read the second one. Roberto Carr. No sé cómo sería con la post. Roberto's Carr. Remember, esa S tiene que pronunciarla, ¿ok? Al momento de cuando está articulando toda la palabra. Okay, Roberto's car, remember. Okay, tenemos que pronunciar bien esa S al final para denotar de que estamos hablando de un posesivo. Estamos mostrando un posesivo en esa oración, right? Roberto's car. So, thank you, Kevin. Dania? The car of Roberto. Okay, thank you. So, you see, entonces para evitar decirnos the car of Roberto, we just say Roberto's car and it's easier. Y es un tanto más sencillo, okay? El poder usar okay, el nombre posesivo que una oración completa, okay? Using article and all those things. Okay, Miguel, help me out, please. Carlos brother. Okay, Carlos brother. Okay. Literally it says el hermano de Carlos. Carlos. Exactly. Recordemos que cuando utilizamos personas como en esta oración no significa que estamos denotando una posesión, sino una relación, okay? A relationship. So, instead of saying the brother of Carlos, el hermano de Carlos, ok. Sencillamente colocamos el nombre Carlos, ok, el apóstrofe y luego la palabra, ok, que estamos describiendo como posesión o relación.
En este caso, ¿qué sucede? Look, a pesar de que simplemente estamos hablando de una sola persona, podemos hacer esto, de simplemente colocar el apóstrofe y omitirnos la S. Okay? We can do this. Entonces podemos hacer esto. Okay. Why? ¿Por qué? Porque hay nombres que terminan en S. Okay? A pesar de que son nombres en singular, terminan en S. Por ejemplo, acá teníamos Carlos, termina en S. Es opcional. Si ustedes, aparte del apóstrofe, le agregan la S, es correcto también, no hay problema, ¿ok? Pero es opcional, como les digo, lo pueden dejar tal y como está, o le pueden agregar la S. Ajá. Una consulta, digamos, cuando está escrito, por lo general se distingue bien, digamos que es un posesivo, pero cuando ya lo pronuncio, si digo Jessica's book, sí sé que se habla de un posesivo, pero en el caso cuando digo Carlos, digamos, ya no, como que ya no escucho la S de posesivo, en ese caso, ya es un poco más difícil. Sí, aunque difícil, difícil, no. ¿Sabe por qué? Porque no hay ninguna otra estructura que se asemeje a esta. ¿Cómo así? Si usted dice Carlos Book, okay, automáticamente usted puede buscar otro tipo de estructuras gramaticales y todo le va a llevar a que esa oración es utilizada con un nombre posesivo. ¿Okay? Carlos, okay. Carlos Book, Carlos Television, Carlos House, ¿okay? Whatever. En este caso, ¿por qué? Porque tenemos el subject o el nombre y luego de ese tenemos otro adicional que puede bien ser nombre de una persona o puede ser nombre de un objeto, de una posesión. Ok, si yo le digo Carlos cell phone, pues usted dice, Carlos, nombre, cell phone es un objeto, ok, un celular. So, por ende, tiene que ser un posesivo, el celular de Carlos. Ok, okay. Ya, en este caso sí no habría ningún otro tipo de estructura que se le pueda asemejar a eso. A excepción de la contracción con el verbo to be. Pero para que eso suceda, ahí tendría que tener un verbo adicional. Entonces, pues como no hay nada más que simplemente dos nombres, da la pauta de que es un possessive noun. ¿Okay? It's a possessive noun. Here you go. Let's continue. Let's see who can help me. Silvia, read this example for me, please. Ricardo's cell phone. Okay, thank you. Ricardo's cell phone. So you see, it's likely similar to the other ones that we have been doing. Okay, es básicamente siguiendo la misma secuencia. Colocamos primero el nombre de la persona poseedora, a ese nombre le colocamos el apóstrofe posesivo y la S, y luego después de eso colocamos la posesión, ¿ok? Ya sea un establecimiento, ya sea un objeto, o ya sea que denote una relación como un familiar, ¿ok? So in that case, that's the way, right? So, un ejemplo de ello, denotando relación, podría ser, vamos a ver, vamos a tomar de ejemplo, aquí me aparece en la cuadrícula, Miguel. Si yo digo, Miguel's, listen up, Miguel's wife. Miguel's wife. En ese caso, ¿qué estoy diciendo, Miguel? The wife of Miguel. Exactly. En español sería la esposa de Miguel. So you see, Miguel's wife. That's easier, okay? That's an easy way to show relationship. Ahí, recordemos, no estamos mostrando una posesión, sino más bien una relación, okay? A relationship. Okay, let's continue. Alexander, help me out reading this one, please.
Karina's sister. Okay, thank you. Karina's sister. So you see, we got another one in here. Karina's sister. So in other words, we can say the sister of Karina. Bien. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuál les resulta a ustedes más fácil de poder decir? ¿Las que están en, con nombre posesivo o las que están sin un possessive? ¿Cuál sienten que es más sencillo para ustedes? Para mí possessive, dicho. Ok, right. ¿Por qué? Porque estamos usando menos palabras. Okay, simplemente, yes. Simplemente utilizamos el noun, the one that makes the possession, okay, y la posesión, after that, que es lo único que tenemos que hacer, agregar el apóstrofe y la S. And that's it. Una consulta. Yes. Y en el uso frecuente, hablando, ¿cuál es la que se usa más? Possessive. That's the one. Thank you. Yeah, that's the one. ¿Por qué es esa? Porque, por ejemplo, si estamos hablando con una persona de habla inglesa, okay, inglés nativo, ellos nunca le van a hablar, a menos que sea algo formal, extremadamente formal, podrían hablarle sin apóstrofes así, aunque generalmente siempre en el inglés hablado, en spoken English, generalmente el uso de apóstrofes reduce más lo que queremos decir y es más fácil. Es más sencillo. So that's the way how we can communicate with those type of people. Entonces, es la forma más común que tenemos de podernos comunicar con personas así, con hablantes nativos o personas que saben muy bien el inglés, a través del uso de posesivos. Como este y también de los apóstrofes. Como así, the contractions, las contracciones, las formas del verbo to be, remember, en conjunción con los pronombres, and things like that. Good, let's continue. Ok, hasta ahora, ¿va quedando claro el uso de los possessive nouns? Yes, yes. Yes. Ok, yes. Tengo una consulta. Ajá, dígame. ¿Fuera correcto poner el, por ejemplo, the cell phone is of Ricardo, o el is estaría sobrando, o sería correcto? The cell phone is, no, en este caso, the cell phone of Ricardo, esa es como la forma correcta, ok, esa es como la forma, ok, es la forma correcta, okay. El celular de Ricardo. Okay. Eso de que en español nosotros decimos el celular es de Ricardo, okay, en inglés solo es una forma. Okay. El celular de Ricardo, and that's it. Esa es la forma en cómo ellos lo interpretan, tal y como está en esta oración. Los cell phones sin Ricardo. Sin verbo. ¿Hola? Sin verbo. Exactly. Yes. En este caso acá no llevamos verbo. Okay. Si le quiere agregar un verbo, sería de esta manera. Look. I'm sending to the chat. The cell phone belongs to Ricardo. Aquí sí ahí incluimos un verbo. ¿Cuál es el verbo ahí? La palabra belong. Okay. The cell phone belongs to Ricardo. ¿Qué significa belong? Significa pertenecer. El celular pertenece a Ricardo. Ok, ahí sí ya llevamos un verbo. Good. Any other question? ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra duda? Ok, cool. Let's continue. Muy bien, los anteriores eran ejemplos en singular. These ones are in plural. Okay, let's see.
Walter, read this one, please. The boy's ball. Okay, thank you. The boy's ball. So you see, en este caso acá, ya estamos hablando sobre plurales, okay? ¿Y cuáles son los plurales ahí? El nombre boys, remember, okay? Esa ya es la palabra en plural que tenemos. ¿Y qué hacemos ahí? Simplemente podemos colocar el apóstrofe y ya no tenemos la necesidad, por así decirlo, de colocar la S después del apóstrofe, okay? Cuando tenemos palabras en plural así, simplemente colocamos el apóstrofe y ya no habría necesidad de colocar la S que va después del apóstrofe. Pero ustedes dicen, ah, pero para mí es mejor que lleve la S después del apóstrofe. It's up to you. También se puede, ¿ok? También se puede. Se puede de las dos maneras. Con o sin la S después del apóstrofe. Ok, I want you to make, you to be clear with this. Look at this one, the table's legs. The table's, okay, ahí estamos pluralizando la palabra table. Ya no estamos hablando de una sola mesa, sino de varias, ok? The table's legs. Juan Carlos, ¿qué quiero decir con esa oración ahí? Como las patas de la mesa. Ah, ok. Las patas de las mesas. Un estudiante me dijo las piernas de las mesas. Pero in this case, legs is like. Ya estamos hablando de un objeto, las patas. Ok, there you go. Algunas tienen piernas, algunas mesas tienen piernas, teacher. Ah, ok. Oh, yeah. All right. Ok. There you go. Let's continue. Let's see who can help me out with this. Someone that has no. Carlos Gualberto. Read this one, please. The apple's back. Okay. The apple's back. Okay. So, en ese caso ahí ya no estoy mencionando una sola manzana, sino varias. Okay. The apple's back. Okay. Si ven, simplemente colocamos el apóstrofe y no hay necesidad de colocarle la S adicional. ¿Sí? Pero como les digo, that's up to you. Y ahí depende de ustedes. All right, let's see. Giovanni, ¿qué quiero decir ahí en esa oración? I'm sorry, bag. Bag, what is a bag? When you go to the supermarket, you get your bags with the things that you buy. Exactly. Bolsa. Yes. Significa bolsa. La bolsa de las manzanas. Exactly. Pretty similar to that. Okay, las bolsas de las manzanas. Okay, también bag se refiere al bolso que usan las señoritas. Okay, las mujeres, okay, bag, también es conocido, the one that they use, and the one that you make the zipper. Okay, hay algunos casos especiales, okay, there are some special cases. Por casos especiales podemos comprender como, por ejemplo, de que hay palabras, okay, hay palabras que no necesariamente se le coloca una S para hacerlas plural. ¿Ok? Para poder hacerlas plural. Tal es el caso de estas. Look. Women's bags. Women. La palabra women sin S, ¿okay? Sin nada de eso. Women significa mujeres. ¿Okay? Women. That's the pronunciation. No es woman. Women. Remember that. Women. Significa mujeres. Para decir mujer, cuando nos referimos a una sola, ¿qué hacemos? En esa palabra que tenemos ahí, simplemente cambiamos la E por la A. Y tenemos woman.
Ahí nos estamos refiriendo a una sola mujer. I'm gonna send it to the chat. Creo que ya la mayoría lo conoce, esas palabras, pero la voy a enviar al chat para tal vez alguien que no la conozca. Okay. Woman, the only one. Woman, una mujer. Women, mujeres. Okay. Es el plural. Esto se les conoce como irregular nouns, nombres irregulares. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no solamente se les agrega una S para formar el plural, sino que cambian completamente su estructura. Remember, woman, mujer. Women, mujeres. So, women's bags. So, en este caso acá, coloco el apóstrofe y coloco la S también. ¿Ok? Aquí sí ya no solo va a ir el apóstrofe, tiene que ir la S. Teacher. Yes. En singular sería woman's bags. Yes. Yes. Okay. Sí, en este caso, inclusive podemos dejar pluralizado la palabra bags. Okay. Y no hay ningún problema. I'm gonna show an example in the chat. Okay. The woman's bags. Like this. Look. The woman's bags. ¿Qué quiero decir ahí? A ver. Los bolsos de las mujeres. Ah, no de las mujeres. No. El bolso de la mujer. No. Porque tenemos las bags. Bolsas de la mujer. Exacto. Ahí tenemos pluralizada la palabra bags. Ya son varias, no una sola bolsa, sino varias. Las bolsas de la mujer. De la mujer, ok, ok. Yes, yes, that would be the way. Ok, okay. Very thank good. You. Very good. Ok, let's continue. Let's see. We got another one. Look at this. Children's toys. Children, ok, es el plural de la palabra child. Okay. Remember that children is the plural form of the word child. Like this. Child, only one. Children, it might be two, three, or four. What is child? ¿Qué significa child? Niño. Niño, exactly. Okay. Child significa niño. So, cuando nos referimos a uno solo. Children, okay, es niños. Children. Remember that, niños. Okay. So, children's toys. ¿Qué quiero decir ahí entonces? Los juguetes de los niños. Los juguetes de los niños. Very good. ¿Por qué no llevan el artículo estos special case? Sí. Ya, yeah, el artículo es cuando estamos hablando de algo bien en específico, like the tables, the apples. Acá hablamos en general de los niños, ¿ok? No es necesario ya llevar el artículo, ¿ok? Children's toys is like los juguetes de los niños. Y ahí no hay necesidad de colocar el artículo en este tipo de casos, ¿ok? Ya, yeah, más adelante probablemente probablemente más adelante se vean los usos. Si no es en este módulo, va a ser en los módulos futuros, en los cuales vean los usos de los artículos. Y ahí vamos a identificar el porqué de lo que les estoy diciendo. El uso del the, okay, el uso del am, que por cierto ya vimos esto. Entonces faltaría que ustedes vean más adelante el uso del the. Que es otro artículo también. Que este sí se utiliza en singular y plural, en ambos. Y recordemos que el A y N solo se utilizan en singulares, no en plurales. Yeah. Very good. Teacher, una consulta. Ya, yeah. Tell me. Oí que dijo children, ¿verdad? Uh-huh. Children. ¿Y en singular cómo se pronuncia? Child. Child. ¿Por qué se escucha diferente?
Ya es una pronunciación que ya está establecida. Y así es desde que se cambió a desde los orígenes, desde que se invirtió la palabra. That's the word, child. Child. Singular noun. Yes, singular noun. Child. Okay. Children, it's a plural one. Okay. Yes. A estos, recordemos, se les conoce como irregular nouns, nombres irregulares. ¿Por qué? Porque cambian completamente su estructura cuando ya los utilizamos en formas plurales. No es como los nombres comunes. Y si yo digo table, only one, tables, more than one, simplemente agrego una S. No, acá no. Si ven, cambian completamente su estructura. Okay, let's continue. Look at this. Men's shoes. Men shoes. Okay. ¿Qué estoy diciendo acá? A ver. Los zapatos de los hombres. Los zapatos de los hombres. Okay, very good. Thank you, Alexander and Marlon. You are correct. Okay. Men's shoes, los zapatos de los hombres, ¿ok? La palabra man es plural, ¿ok? Look at this. I'm gonna send it to the chat. Give me a second. What am I doing? Yeah. Man, like this, un hombre, man. Man. Man is a plural form, ¿ok? Man, un hombre. Men, hombres. Ok. So, ¿cuál es la diferencia? En una va A, la otra va E. That's the difference. Ok. Men, singular. Men, plural. That's the difference. Good. Right up to now, do we have any question? ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí? Something that might not be clear for you. ¿Todo está claro hasta acá? Okay, perfect. Good. No sé si están copiando los ejemplos. Okay, if you're copying the examples. Yes. Okay. Please. Yes, teacher. Yes. Okay, good. Let me know when you finish, okay? Me lo hacen saber, por favor, cuando termine. Finish. Okay, thank you. Finish. Finish. Thank you, thank you. I will give you one more minute for the ones that has not finished. Solamente una pregunta, teacher. Yeah, tell me. Es decir, que en los especiales, siempre prácticamente va a cambiar la estructura del final de la palabra. Yes. En este, estos son casos especiales en los cuales utilizamos nombres irregulares. En estos sí van a cambiar, pero ya en los demás, recordemos, simplemente se les agrega una S en la gran mayoría. Ok. Ajá, para cambiar de singular a plural. No, gracias. Ok, very good. Ok, let's see. Good, so let's continue. And we are going to end up this presentation with a chart. Yeah, this one. Esta está en su manual. This little picture over here. Okay, possessive nouns. And it says, our teacher's name. Look at this. En este caso acá, en esta oración, aquí ya estamos uniendo el possessive adjective y el possessive noun. ¿Cómo así? Our. Recordemos que our, la palabra our, es un possessive adjective. Okay, so our teacher's name. ¿Cómo me traducen esa oración ahí? Let's see. El nombre de nuestro maestro. Okay, very good. El nombre de nuestro maestro. Our teacher's name. Okay. Entonces ustedes podrían decir, our teacher's name is
y luego poder mencionar mi nombre. Okay. Our teacher's name is. Es un tanto más sencillo de poder articular, de poder decir, que estar diciendo the name of our teacher is Juan, bla, 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 bla. Okay. Es un tanto más largo. The name of our teacher is Juan. A decir, our teacher's name is Juan. Significa lo mismo en una versión más corta, using possessive nouns. So you see, we got a second example in there, Pedro's address. Okay, like, la dirección de Pedro, Melissa and Dora's last name. Okay, el apellido de Melissa y Dora. Ahí en ese caso ya estamos utilizando dos personas, ¿ok? Dos personas. Cuando pasa eso, que utilizamos dos personas, el nombre de dos personas, y vamos a hablar de la misma posesión o relación de las dos personas, generalmente la que lleva el apóstrofe y la S denotando posesión es la última persona que mencionamos. Como en el caso acá de Dora, ¿ok? Ahí es donde ya lleva el apóstrofe y la S para denotar posesión. Okay, that's the way how it works. Okay, so we can say Melissa and Dora's last name. So in este caso yo puedo decir Omar and Marlon's class. Omar and Marlon's class. Okay, la clase de Omar y Marlon. So you see, that's a good combination. Ahí estoy mencionando. Okay. Dos personas. Y la última persona generalmente es la que se le coloca el apóstrofe y la S. Just to make the possessive. Para denotar la posesión. Okay. Good. Any question, people? Teacher, pero ahí significa en la tercera oración que es lo mismo para los dos. Yes. Estamos diciendo que es el mismo apellido para las dos. Gracias. Okay. Thank you. You're welcome. Ok, cool. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Quiero saber si realmente este tema está quedando claro. How come? How are we gonna do with this? Look. En sus compañeros, vean las cuadrículas de sus compañeros y quiero que tomen algo de ahí. Quiero que tomen algo del background de sus compañeros. Y hagan oraciones con esos backgrounds. Y oraciones con algún utensilio que ustedes tengan a la mano. Por ejemplo, my computer. Okay, I will say in this. This is the teacher's computer. The teacher's computer. La computadora del profesor. Y ahí ya tengo una oración. Podría mencionar, por ejemplo, del background de Giovanni. Yo podría decir... Giovanni's lamp. La lámpara de Giovanni, la que tiene en el the background all there. Okay. Entonces, quiero que me elaboren tres oraciones, like right now, utilizando a possessive noun, like right now. Si no quieren hacer de los backgrounds de sus compañeros, okay, make it up. Háganle de cualquier otra cosa. Pero recordemos, vamos a mencionar el nombre de la persona, del poseedor, y luego la posesión. Podemos hacerla como posesión y como relación. Recordemos que como relación es cuando mencionamos a otra persona. ¿Cómo así? Si yo digo a Juan Carlos family is big. Ahí ya estoy ampliando inclusive la oración. Listen up. Juan Carlos family is big. La familia de Juan Carlos es grande o extensa o numerosa, como ustedes quieran traducirlo. Okay. Y ya tengo mi oración ahí. Okay. Remember, use three sentences. Let me know when you finish. ¿Cuántas oraciones, Ticha? Three. Three sentences.
Okay. Mientras las hacen, voy a pasar asistencia because it's 9:05. So voy a dejar de compartir. Give me a second. And I'm gonna make, I'm gonna pass the attendance list. Carla Lisette. Okay, Carla didn't connect. It's okay. Carlos Eduardo. Present. Okay, thank you, Mr. Carlos Gualberto. Present. Okay, thank you. Dalila Abigail. Okay. No here. Dania Rebeca. Present. Okay, thank you. Eric Jonathan. Eric Jonathan. Okay, no here. Georgina Paola. All right, not here. Giovanni Alexander Pineda. Present. Thank you. Giovanni Alexander Ramirez. Present. Okay, thank you, Mr. Juan Carlos Palacios. Present. Thank you. Juan Carlos Peña. Present. Thank you, Mr. Juan Osmel. Present. Okay, thank you. Kevin Antonio. Present. Thank you. Marlon Alberto. Present. Okay, thank you. Miguel Angel. Present, teacher. Okay, thank you. Nancy Yvette. Present, teacher. Okay, thank you. Omar Alfredo. Omar Alfredo. Present, teacher. Okay, thank you. Silvia Zuleima. Present. Okay, thank you. Zuleima Verónica. Present. Okay, thank you, Zuleima. And Walter Daniel. Present, teacher. Okay, thank you, mister. How many do we get in here? 1, 2, 3, 4. Okay. 4 people are missing. Good. Do you finish? Teacher. Okay. Let me know when you finish, please. Recuerden, lo podemos hacer en plurales y singulares. Finish. Okay. You're welcome. I mean, thank you, Juan. Finish. Okay, thank you, Juan. Finish. Thank you, Mar. You're welcome, teacher. Finish. Okay. All right. Okay, cool. Let's start then. I think most of you have already finished. So let's start. Silvia Zuleima, I'm going to start with you. Can you please read your examples? Juan's shade blue. Kevin's child. And Giovanni's t-shirt. Giovanni's t-shirt. Okay, very good. Thank you, Silvia. Kevin, yours. Once he phones, Nancy's lenses, y la última no la había terminado.
Ah, ok. Termina entonces. Ok, let's finish it, ok? Voy a volver por usted luego. Ah, Walter, read yours, mister. Suleyma's house is big. Ok, very good. Walter's shirt is color blue. Ok. The computer's teacher. No, sería al revés. The teacher's computer. Yes. Sí, porque recordemos que la que tiene que llevar la apóstrofe y la S es el poseedor, ¿ok? El dueño, por así decirlo, de la pertenencia. Ok, that's why it has to be. Okay. Sí, porque ahí sería como el profesor de la computadora. It doesn't make sense. Ok, good. Thank you, Walter. Alexander, do you have yours? ¿Ya tiene las suyas? Camila's house are in the beach. Okay. The girl's shirts. The girl's shirts. Rodrigo's car is fast. Okay, Rodrigo's car is fast. Very good. Thank you. Juan Carlos. Okay. Carlos glasses. Okay, very good. Carlos and headphones. Carlos headphones, okay. Juan and Carlos occupation. Juan and Carlos occupation. Occupation, okay. Okay, very good. Thank you. Okay. You're welcome. Recordemos que en ese tipo de oraciones también podemos, si queremos agregarle un complemento más, podemos hacerlo. Okay. Por ejemplo, si yo digo, Carlos' headphones are great. Okay. Yeah, that's just a short compliment. Okay. But that's okay, Juan. Thank you. Carlos, hablando de usted, este es el siguiente en la cuadrícula. Did you finish yours? Maldonado's family are great. Okay, second. The boys skate. And third, the cell phones Android. Repita la última. The cell phones Android. Ah, okay, the cell phones Android. Okay, very good. Okay, thank you, Carlos. Suleyma. Did you have yours, Suleyma? Giovanni's sofa. Ah, okay. Teacher windows. Teacher's windows. Ah, yeah. Okay. Carlos and Nancy's last white pronunciation fondo black room. Pared, como. O sea, ah, que es... pared, wall. Mm-hmm. Wall. Ajá, en vez de A, simplemente en pronunciación, agréguele la O. Wall. Ok. Wall. Carlos is lent, is black. Singular. Okay, repeat again the example, please. Is Carlos lens is black. Carlos. Quise decir los lentes de Carlos son negros. Ahí le va a Carlos Eduardo, pero no sé. Ah, en ese caso, no, en ese caso la palabra lentes o gafas, como usted quiera llamarles, es glasses. Like this. Excuse me. Glasses. Glasses. Ajá. Es el... Se lo mandé al chat ahí para que vea la palabra. Thank you. Ok, pero está bien.
Solo modifique la I y luego vuelvo con usted, Zuleima, para que me lea esa oración ya completa. Nancy. Rangers. Yo puse Osmer 18 cookie. Bueno, quise decir que él estaba comiendo galleta. Ah, no, pero es que ahí ya no estamos. Y yo con hambre, yo estoy hablando de comida. That's not fair. No, listen. In this case, en ese caso, estamos ajá, hablando de un presente continuo. Ahí sí no, ya no podríamos utilizar. Bueno, sí podríamos, pero la oración se le tornaría bien larga. Redúzcala. ¿Cómo así? Menciona el nombre que tiene el poseedor ahí. Juan. Ah, Juan. Juan. Ah, ok, Juan. Y luego dijo, mencionó cookies, ¿verdad? Sí. Ah, entonces redúzcala. Póngale la apóstrofe y la S a Juan y luego mencione cookies. Y ahí ya tiene el posesivo. Juan, Juan's cookies. Juan's cookies. Las galletas de Juan. Ok. I wish I could have a cookie right now. Okay. Okay, continue. ¿Y las demás ya las tiene? Nancy. Hola. Esa era la última. Esa sería ahorita. Ah, ok, ok. Sí, okay. Yo creo que era la última. Ok, ok. ¿Zuleima ya la modificó? Creo que sí. Ok, read it. Carlos, glasses, black. Ok. Carlos, glasses are black. Are black. Teacher, pero la que dije Carlos and Nancy's last wolf, black. ¿Cómo quedaría ahí la oración? A ver. Carlos. Quise decir Carlos y Nancy tienen fondo o pared blanco, pero no si estaba bien la. Entonces va a decir Carlos and Nancy. Entonces, recordemos, el último nombre que usted coloque a ese es el que le vamos a colocar la apóstrofe y la S. Carlos Nancy's, ok, walls are white. Blancos. Okay. Okay, give me a second. Give me a double. Wow. Ok. La idea. Así le quedaría la oración. I'm going to send it to the chat. Carlos and Nancy's walls are white. ¿Y por qué walls lleva ese? Porque son dos. Dos paredes. Por eso lleva es en plural. Ok. Thank you, Dick. Como las paredes de Carlos y Nancy son blancas. There you go. Very good. Who's missing? Marlon. Read yours, please. Okay. The Juan's TV is nice. Carlos' motorcycle is fast. Okay. Daniel's hair is long. Repeat the last one. Daniel's hair is long. Ah, yes. Ah, yes, true. Y Dani así como que, sí, es cierto. Okay. All right, cool. Thank you, Mr. Juan Carlos. Read yours. Palacios, by the way. Ahorita. Carlos Walls. Sulima and Nancy's example. Silvia's computer. Easy, right? Okay, thank you, Juan Carlos. Miguel. Right. Omar's scarf is blue. Dania's wall background is aqua. Sulima's living room background is pretty. Okay, very good. Very nice. Thank you, Miguel. Giovanni? Giovanni, your turn. Okay.
is Juan's shirt is brown. Marlon's pants. Suleyma. Suleyma. Mouse. Suleyma's mouse. Ah, okay. Okay, Suleyma's mouse. Okay, good. Thank you, Giovanni. Carlos Gualberto. Your turn. Carlos. Kevin's pictures. Kevin pictures. Plans. Okay. Pictures. Pictures. Juan's window. Pictures. Okay. Juan's window. It's ugly. So. Okay, cool. Suleyma's table. Suleyma's table. Okay, very good. Ah, oh, my kitty. Okay, let's see who's missing. Dania. Hey, Suleyma, sofa. Mi dress are beautiful. Kevin. Okay, wait a minute. I didn't listen to the second one. Can you please? My dress. Algo así. No sé pronunciar la S al final. Ajá. My dress sería. Ah, pero ahí estamos utilizando un possessive adjective. Ya no sería un possessive noun. Si dice my, ahí estamos utilizando el possessive adjective my. My dresses. Mis vestidos. Ok. Entonces solo cambiaría el nombre. Por ejemplo, Carla. Dress are beautiful. No. Carla's dresses. Dresses are beautiful. Okay, yes. Okay. Say Kevin, why is interesting? Interesting. Repeat. Interesting. Listen. Interesting. Interesting. Ay, no me acuerdo. Okay. Repítalo una vez más. Listen. Interesting, no interesting. Interesting. Ay, no me cuesta. Hagamos el intento. A ver, interesting. Bien, se lo voy a escribir. Vamos a ver si así. Bien, lea esto con entonación al principio. Interesting. Interesting. Ah, you see? ¿Ya ve? That's the way. Okay. Esa es la correcta pronunciación. Solo que no se escribe así. Okay. Okay, cool. Let's see who's missing. Kevin, a ver, léame la última que le faltó. Okay. Carlos. Sheer blue. Ah, okay. Okay, cool. It looks like a background in there. But anyways. Okay, let me see. Someone did it go. Someone got out. Alguien lo sacó. Hi. Ah, yeah. Ah, to you, right? Okay, Juan. You haven't participated. Read yours. First, the teacher window is behind him. Ah, okay, very good. Next, the white Suleyma sofa. There, Giovanni's lamp is on the roof. Ah, yeah, the one, de Ramírez. Está viendo la lámpara. Yes. Sí, Giovanni Ramírez. Yo estaba viendo el de Pineda y es like, no, está en la pared, no en el roof. Okay, cool. Roof. Okay. Very good. Okay, nice. Okay, ¿quién falta? Who's missing?
porque se me movieron los cuadritos. Someone missing. Says me. Okay, good. I think we have already finished with this. So, Marlon and Miguel, please turn on your cameras. Por favor, déjense ver. No apaguen las cámaras. Okay, what are we gonna do now? Listen, we're gonna move to, let me see, we're gonna move to the manuals. Ahora bien, vamos a trabajar en el manual. How come? How are we gonna be working in this? Vamos a estar trabajando en las actividades que nos faltan. Okay. Why? Because we need to finish those things. Necesitamos terminar esas actividades que vendrían a reforzar básicamente los temas que hemos estado viendo. And let's see how much we have remembered. So for this, let me see. I am going to load the information. Bien. No sé si recuerdan que en el apartado de las preguntas del manual, en las questions with the verb be, just no questions, les pedí que me hicieran algunas, unos ejercicios que estaban ahí. No sé si los completaron la vez pasada. I told you to finish. No. Yes. Number page. Okay, give me a second. I'm gonna tell you the page. It's gonna be page 14. Page 14. Go to page 14. Right. Okay. Ahorita, bueno, de hecho voy a compartir pantalla. Let me see. Let's see. This one. There you go. This is the page that we're going to be working on. Okay. If you remember this question, this type of questions were just no questions. Si recuerdan este tipo de preguntas, teníamos dos maneras de contestar, positive and negative. Okay. Positivo, negativo. Si decíamos, is she a doctor? Decíamos en respuesta positiva, yes, she is. Si era negativa, no, she isn't, okay? And that was it, y ahí terminaba todo. Ahora bien, si no me completaron estos ejercicios, como les dije, let's do it right now, okay? How come? Son como pregunta-respuesta, okay? Tenemos un ejemplo, la número uno, number one, it says, is she Jessica? Listen up, is she Jessica? Bien, veníamos, no. Entonces, ahí nos da la pauta que ya la respuesta va a ser negativa. She is. Entonces sería no. She is not. She is not. ¿Por qué she's not? Porque ahí, después del pequeño espacio, tenemos otra vez not. Y si ven acá, y si ven acá arriba, cuando tenemos esta combinación, esta contraction entre el pronombre y la forma del verbo to be, generalmente dejamos la palabra not solita. Entonces, si como acá está solita, acá tiene que ir she's. No, she's not. Luego, she. ¿Cuál iría ahí? Is. Okay, very good. Yes. She is Linda. Okay. No, she's not. She is Linda. Good. ¿Quién terminó ya las cinco preguntas? Who has finished the five questions? Finish. Yo las tengo terminadas. No las tiene terminadas. ¿Cómo no? Ah, ok. Pensé que no. Ok, cool. ¿Quién no las tiene terminadas? Ah, ok, cool. Nadie me contestó. Significa que todos la tenemos. That's nice. Teacher, la yes. Número tres, tengo, no la he podido desarrollar, la tres. Ajá. Ahí, ¿qué vamos a hacer con la número tres? Listen, ahí tenemos pequeñas claves para poder identificar. La pregunta, en la pregunta dice, is, y luego tenemos el nombre Thomas.
Ok, luego abajo tenemos el pequeño paréntesis, el pequeño espacio, luego tenemos he, ok, y si ven ahí, let me see, no sé si es mi pantalla o es que hay un apóstrofe ahí. Ok, dime ese, me pasa mucho. Es que hay un apóstrofe. Ah, sí, creí que era una basurita en mi pantalla. No, en ese caso ahí hay un apóstrofe y luego dice he, tenemos espacio y luego dice José. Entonces, ¿qué nos da la pauta, Zuleima? ¿Que la oración es positiva o negativa? Positiva. ¿Positiva? ¿Are you sure? Negativa, Ticho. Negativa. Es negativa, Zuleima, porque, porque está mencionando, está mencionándonos a otra persona, dice José. Ok, ahora que ya conocemos que es negativa, hagámosla de esa manera, Zuleima. Bien, y mientras lo hace, Michael is going to read number two. Miguel. Hola, hola. Repeat, teacher. Number three. No, number two. Is she a manager? Yes, I am. Okay. No. Is, ¿está seguro que is she? No, 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 no. Are you a manager? Yes, I am. Yes, yes, I am. Porque ahí tenemos la clave. Dice, yes, I am. Yes. Are you a manager? Yes, I am. Very good. Number three. Ok, vamos a ver, pero vamos a dejar que Zuleima nos la lea. Zuleima, you finish. Ok, is he Thomas? Ok, no, is he Thomas? Is he Thomas? No, he is José. Ahí después de his le faltó una palabrita. Not. Exactly. No, he's not. He negative. Ajá. Yes. No, he's not. He is Jose. Okay, very good. Gracias. Okay, you're welcome. Dania, number four. Are they Francisco and Alan? Yes, they are. Okay, excellent. Yeah, are they Francisco and Alan? Yes, they are. That was easy, right? Omar, number five. Omar, you got the microphone off. Okay, sorry. Okay. Are you Marcela and Carla? No. No, we are not. They are María and Camila. ¿Usted tiene? They are. Vaya, le voy a poner una situación, Omar. Supongamos que usted está con otra persona y yo le digo, hey, are you Juan and Christian? ¿Cómo me va a responder usted, Omar? No, we are not. Ajá. ¿Cómo me va a decir después? They are. ¿Cómo? María and Camila. Ah, ¿cómo? They are. No. Respóndame la pregunta. Respóndame la pregunta que le acabo de hacer. Are you Juan and Cristóbal? Okay. No, we are not. Ajá. Ajá, continúela. Ajá, le estoy preguntando. ¿Es usted Juan y Cristóbal? Supongamos que usted tenga otro compañero ahí a la par y le diga. No, we are. Ah, muy bien. Entonces... We are.
We are Maria and Camila. Yes, that's the way. Yes. Uh-huh. Okay. Sí, como ellas dos son las que están respondiendo, por eso es que es we are, okay? No they are. Okay. Okay. Very good. Very good, Omar. Teacher, the question. Ajá. Podemos utilizar allí we aren't is María y Camila. No, we aren't is María y Camila. O solo no, we are is María y Camila. En la respuesta acá, no, we, no, we aren't. Podemos utilizar aren't también. Ajá, no, we are not o no, we aren't. Podemos utilizar las dos. Ah, ok. Ok, ok. Ya. Yeah. Por ejemplo, acá, okay, como en esta. No sé si se puede ver. No, we aren't o no, we are not. Ambas se pueden utilizar. Ok, ok. Cualquiera de las dos. Solo que acá, después del punto, sí, aquí ya es we are María y Camila. Uh-huh. Yes. Ahí cualquiera de los dos puede utilizar y no va a alterar nada porque es lo mismo. Solo que con diferente estructura. Ok, cool. Now, this one. It says, complete and practice the conversation within your classmate using your... Okay, what are we going to do? Let's complete this. How come? Dice, excuse me, are you... Y ahí podemos poner el nombre de una profession o inclusive el nombre de una persona, de un compañero ahí de ustedes. Podría decirlo yo. Excuse me, are you Miguel? No, I am not. Am. Y ahí podemos mencionar el nombre de otra persona. Okay. And then it says, that's Miguel. I mean, in there, that's Miguel. Okay. Ahí es como para decir, vaya, si decíamos, no, I'm not. I'm Giovanni, por así decirlo. Y yo le digo, that's Miguel. Ese es Miguel. Ok. That's Miguel. Ese es Miguel. Y yo le digo, where? ¿Dónde? Right over there. Ahí, justo ahí. And are you? Luego, and are you? Y tú eres. Ok. Y acá podemos colocar el nombre de otra persona. Ok. Por ejemplo, and are you Silvia, for example? Y acá, yes, I am. You see? We got the conversation there. Te escucho un solo desorden, pero no sé si me entendieron. Repeat, como que se please, está please consultando si usted se llama un hombre y usted le dice que... No. Ajá, ok, algo así. Bien, es como que digamos yo vaya preguntando por Miguel, pero en vez de preguntarle a Miguel si él es Miguel, yo le pregunto a Giovanni y le digo a Giovanni, excuse me, are you Miguel? Y me dice Giovanni, no, I'm not, I'm Giovanni, that's Miguel, ese es Miguel. Ahí ya vamos a utilizar acá, that's. Y acá, Miguel. Y yo le diga, where? ¿Dónde? Right over there. Y luego él me va a decir, and are you Juan? Y yo le voy a decir, yes, I am. ¿Okay? Ustedes lo pueden rellenar con información. Puede ser de sus compañeros o otros nombres. U otros nombres. And that's okay. Okay, let's do. Do you finish? Juan Osmel, turn on your camera, please. Okay. Thank you. Nice. Vamos a comenzar con usted, Juan. ¿Ya lo terminó? Haciéndolo estaba. Ah, okay. Do it. Terminémoslo entonces. Let me know when you finish. Finish. Okay, thank you, Miguel.
Carlos Rodríguez, es Carlos Rodríguez. Let me see. Ah, ya. Se le fue el internet. Let me know when you finish. I finished. Okay, thank you. You're not going to spend that much time on that, okay? Simplemente es para que lo rellenemos. And let me know when you have finished. Finished that. Okay, thank you, Zulayma. Cool. We get some extra activities over here. Okay, we got the alphabet thing. But the one that I'm interested on doing is this. Bien. Nomás terminemos ahí. Let's focus on this. Okay. How to use possessive adjectives and nouns. Aquí ya tenemos la lista de possessive adjectives que teníamos. Okay, la que estuvimos viendo ayer. And this is part of possessive nouns. Estos son los possessive nouns que estuvimos discutiendo hace un par de minutos atrás. Good. What are we going to do with this? Vamos a hacer entonces esta pequeña acá. Estas pequeñas oraciones las vamos a complementar. Dice, ask a partner to spell the following information and write it. We are not going to do that. Okay. Por motivos de tiempo no lo vamos a hacer. But what are we going to do is to fill this information out. It says your teacher's name. ¿Qué van a hacer acá? Listen. Acá van a colocar my teacher's name is, y ahí van a colocar un nombre, ¿ok? My teacher's name is, porque acá dice your teacher's name, el nombre de tu profesor, ¿ok? Entonces ustedes van a decir, my teacher's name is, y luego ahí pueden colocar my name. Where is the chat then? Where is the chat? My God. Okay, your classmate's name. Ah, entonces acá vamos a decir my classmate's name is, y aquí pueden poner cualquier nombre de la primer cuadrícula que se les presente ahí de ustedes. Okay. Y luego en la número 3, el classmate's occupation. Pueden colocar una ocupación así, random, de el compañero que anoten en la oración 2. Y luego en la 4 dice el classmate's last name. Okay. Ahí vamos a colocar el apellido. Let me know when you finish.
Finish. Okay, thank you, Juan Carlos. You're welcome. Nice. Finish. Okay, thank you. Finish. Finish. All right, good, good, nice. Okay, so we're gonna start. Let me see, I'm gonna put this like this. Good, Kevin, can you please read number one and give your answer? Lea la parte que está ahí en la sección uno. La sección uno. Y luego lea lo que usted tiene. As a partner, ¿verdad? To spill the following information and write. No, from number one. No. Este, de una. Okay. Yeah, number one. Okay. Your teacher name. Ajá. My teacher is Malakias. Your name, right? Okay. Only one. Vuélvame a repetir la uno, por favor, que no la escuché muy bien. Your teacher's name. Mm-hmm. My teacher is Malakias. No, ahí tenía que responder con una un possessive noun, una forma posesiva. Okay. How come? My teacher's name is... Okay, my teacher's name is, y luego el nombre. That's the way, how it was done. Silvia, number two. Your classmate name? Mm-hmm. My classmate name is Walter. My classmate's name is Walter. Okay, léame la número tres también. A classmate. He is a carpenter. Ah, okay. Number four. A classmate last name. The last name is Gonzalez. Ah, okay. Very good. Thank you. Let's see. We're gonna say. Juan Osvel. Tell me. All right, Juan. Let's see. From number two, number three, number four. Number two, number three, number four. Uh-huh. It has to give okay, us number two. Your classmate's name is? My classmate's name is Suleyma. Number three, a classmate occupation. Mm-hmm. The classmate occupation is doctor. Okay. Number four, a classmate last name. Esa me falta aún. Pero creo que me va a quedar the classmate last name is. Ay, que permítame, quiero ver el apellido. Okay. Okay. What is the last name? Is Rodriguez. Ah, okay. Rodriguez. Okay, very good. So, Kevin. Volvamos con Kevin. Kevin, number two, number three, number four. Not to lose the sequence. Okay. Well, your teacher name? A classmate's name. Oh. Yeah, goes right to number two. Your class name? Right.
classmates, perdón. Occupation, lawyer. Y a classmate, last name, Nerio. Ah, okay. Okay. Leave it like that. It's still okay. Thank you, Kevin. Walter. Read your, mister. Your teacher's name. My teacher's name is Ricardo. Okay. Your classmate's name. My classmate's name is John. Okay. A classmate's occupation. The occupation is an engineer. Ah, okay. A classmate last name, the last name is Perez. Perez, okay, very good, thank you. There you go, Juan Carlos. Your teacher's name. My teacher's name is Oscar. Okay. Your classmate's name. Classmate's name is Roberto. Okay. A classmate's occupation. His occupation is engineer. A classmate's last name. His last name is Valenzuela. Valenzuela. Okay, very good. Thank you. Juan Carlos. Yes, teacher. All right. Carlos Eduardo. Ah, you're back. 2, 3, 4. Okay. Your classmate is, no, your classmate's name. Uh-huh. My classmate is Tania. My classmate's name is Tania. Is name or name is? Look, my classmate's name is. Oh, okay, name is. Mm-hmm. Daniel. Okay. Okay, a classmate occupation. His occupation is an engineer. Okay. Okay, a classmate last name. His last name is Ramirez. Ah, okay, okay. Very good. Thank you, mister. Let's see who's missing. Juan Carlos Palacios. Yeah, ahorita. Your teacher name? My teacher name is Juan Carlos. Ah, okay. My classmate is, no, your classmate name, mm-hmm. My classmate name is Suleyma. Okay. A classmate occupation. The occupation is accountant. A classmate last name is Gonzalez. Ah, okay, very good. Okay, thank you, Juan Carlos. Let's see who's missing. Miguel, did you participate already? Right, teacher, number one. Your teacher's name. My teacher's name is Inglés Corporativo. Two. Okay. Your classmate name is Nancy. Three. A classmate occupation is a truck. Four. A classmate last name is Tovar. Tovar. Okay. Okay. Good. Thank you, Miguel. Right. All right. Suleyma. Your teacher name? My teacher name is Juan Carlos.
Ah, okay. Your classmate name? My classmate name is Giovanni. Classmate occupation is occupation accountant. A classmate is no last name is Pineda. Okay. Last name is Pineda. Okay, very good. Thank you, Suleyma. Giovanni. Okay. Your teacher's name. My teacher's name is Juan. Your classmate's name. My classmate's name is Juan. Classmate occupation. The classmate occupation is teacher. A classmate last name. The classmate last name is Ramirez. It's Ramirez. Okay, very good, Giovanni. Thank you. Nancy. Your teacher's name, my teacher name is Marlon. Okay. Your classmate name, my classmate name is Diana. Okay. And classmate occupation is nurse. Okay. And classmate last name is Vasquez. Is Vasquez. Okay, very good. Thank you. Good. Alexander. Your teacher name. My teacher is Juan. Your classmate name. My classmate name is Walter. A classmate occupation. A classmate is engineer. Okay. A classmate last name. A classmate last name Gonzalez. Okay, very good. Thank you. Let me see who's missing. Omar, did you participate already? Okay. Yeah, do it. My teacher's name is Juan Carlos. Okay. Yeah. My classmate name is Silvia. A classmate occupation. She's a lawyer. Okay. A classmate last name is Rodriguez. Okay. Very good. Thank you, Mar. Marlon. With everyone. Hello, do you listen? Huh? Do you listen? I am for number one, like the other ones. Okay. Well, the teacher's name is your classmate's name. My classmate's name is Nancy. Okay. Classmate's occupation. Last name is Tobar. Okay. Sorry, I think the microphone is yeah, wrong. I think you're like having problems with the microphone. But that's okay. Juan Osmel, did you participate already? Yes. Okay, thank you. Dania. Oh, yeah, Dania was missing. Your teacher's name? My teacher is Juan. Okay. Your classmate name? My teacher classmate is Kevin. Continue. Classmate occupation. My classmate
Occupation. Occupation is engineer. A classmate last May. My classmate last name is Ramirez. Ah, okay, very good. Thank you. Okay, who's missing? ¿Quién falta? I think there was everybody. You participated, right, Silvia? Yes. Ah, okay, okay. Yeah. All right, cool. So everybody has already participated. And cool. And up to now, people, do we have any question related to what we have been doing? Hello. ¿Lo podría decir usted, profesor, para que quede un poquito más claro? Decir... cada una de las oraciones, como para... Ah, ok, ok. Porque como ahorita eso está en blanco, cada quien puso lo que entendió, ¿no? Ajá. No, de hecho, me gustaría una opinión suya. Ok, no, de hecho, yeah, everybody got it right. Vaya, por ejemplo, acá, your teacher's name. Yo podría poner, my teacher's name is... Y ahí el nombre, ¿verdad? My teacher's name is Roberto, por así decirlo. Your classmate's name. My classmate's name is Maria, for example. A classmate's occupation. My classmate's occupation is engineer. A classmate's last name. My classmate's last name is Mahano. Just a model of example. Okay. It's pretty close to the ones that you were given. Es básicamente similar a lo que estuvieron ustedes mencionando. Okay. Yeah. Teacher, una pregunta. Yeah, tell me. Lo podemos hacer directo así. Por ejemplo, la segunda, your classmate name, responder de una vez. Es Roberto. Yes, yes. Lo único que, o sea, lo que yo estaba haciendo ahí es como para que nosotros nos envolviéramos más y lo hiciéramos más largo a nuestro criterio. Pero sí lo puede hacer así. Your classmate's name is, y luego mencionar el nombre. My classmate occupation is a truck. De una vez. Okay. Exactly. Thanks. Okay. Yeah. Any other question? Okay. Good. Si no tenemos más preguntas, I'm going to stop sharing. Give me a second. There you go. So we're back in here. Muy bien. Entonces, people, solo voy a pasar asistencia and then I'm going to talk a little bit about the things that we're going to be doing. Let me see. Carla Lisette. Okay, and not here. Carlos Eduardo. Present. Thank you. Carlos Gualberto. Carlos Gualberto. Okay, I think he has the one that have problems. Dalila Abigail. Not here. Dania Rebeca. Present. Thank you. Eric Jonathan. Okay, not here. Georgina Paola. All right, not here. Giovanni Alexander Pineda. Present. Thank you. Giovanni Alexander Ramirez. Present. Okay, thank you. Juan Carlos Palacios. Present. Thank you, Mr. Juan Carlos Peña. Present. Thank you. Juan Osmel. Over here. Thank you. Kevin Antonio. Present. Okay, Marlon Alberto. Present. Thank you. Miguel Ángel. Present, teacher. Thank you. Nancy Yvette. Present. Thank you. Omar Alfredo. Present. Thank you. Silvia Zuleima. Present. Okay, thank you. Zuleima Verónica. Present. Thank you. And Walter Daniel. Present, teacher. Okay, cool. En vista de que, let me see,
Eric no está, tampoco Georgina. Giovanni, ahora le van a tocar sus 10 minutos de feedback, ¿ok? Se me queda después de clase. After class. Okay. Muy bien. Entonces, bien, si no hay ninguna otra pregunta, pues, gracias por haberse conectado a una sesión más. Teacher. Yes. Bueno, en español, pero solo era una, en las tareas era uno que teníamos que contestar, ¿verdad? O sea, además de los 5 ejercicios, como ahora vence. Solo era uno de tema de discusión. Solo un ejercicio era. Ah, en la parte, busqué, en la parte de discussion, it was two. Son 2. Es que no encuentro el otro, disculpe. Que yo lo quise hacer. Se lo voy a mandar a, se lo voy a mandar y le voy a mandar el tema en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Porfa. Ahí lo escribe usted. Que le dé buscar a todos. Así lo encontré yo, teacher. Ajá. Ahí en el grupo. Ajá, buscar a todos, así, así le aparecen ambos. Uh-huh. Así okay. También es cierto, también le pueden aparecer ambos ahí. Ok, good. Walter, ¿pudo solucionar lo del el problemita de la plataforma? No, teacher, aún me dijeron que tengo que esperar 24 horas para activarlo, me dijeron. Entonces, como la última vez que lo intenté hacer fue ayer ahora a mediodía. Ah, a las 11 okay. de la mañana, entonces me dijeron que hasta mañana me espere y ya no lo vuelva a tocar hasta las 11 de la mañana de mañana y ahí puede resolver, se supone, las tareas. Ok, muy bien. Entonces, it's okay. Bien, entonces teacher. Cuando ya tenga eso resuelto, please do the homework. Teacher. Yes, Miguel. La tarea de ahora la podemos elaborar hoy mismo. Yes, you can. Ok. Tenemos hasta mañana a mediodía. Yes, aunque si puede ahora, do it right now, ¿ok? Haga la hora, no hay problema. Ok, bien, gracias, entonces, buenas noches. Bueno, entonces, buenas noches, nos vemos la próxima semana, ¿ok? Take care, tengan un excelente fin de semana, ¿ok? Ok, thank you. Okay. Bye, bye. Good weekend. Good night, everyone. Okay, night. Thank you, teacher. Bye, bye. Nos vemos el lunes. Ok, nos vemos el lunes. Good night. Good night. All right, bye-bye, people. Okay, Giovanni. Okay, son las 10:08. Vamos a tener 10 minutos, Giovanni. Okay. What is this time about? Es básicamente para resolver cualquier tipo de duda que puedan usted tener en cuanto al desarrollo de las clases que hemos estado dando durante la semana. Okay, just give me a second. I'm going to ask Juan Osmel, are you there yet? Juan Osmel? I think he's in there yet. Give me a second. Juan Osmel. Okay, yeah. Okay, cool. So, básicamente acá es para aclarar cualquier duda que usted pueda tener de los temas que hemos estado viendo durante la semana. Okay, it might be about pronunciation, it might be about the structure, any topic, algo que no haya quedado 100% claro. Estos 10 minutos son utilizados para aclarar cualquier duda que usted pueda tener. So, okay. I don't know if you have any question. Okay, hasta el momento no tengo alguna duda. Okay, so everything is it's going perfect. That's cool. Uh-huh. So, todo está bien hasta ahora, entonces. Sí. ¿Cómo vamos con las tareas? Bien, ya hice también la de este día. Ya está hecho. Okay. Tal vez solo una duda. Lo del manual. Ajá. Hay que presentarlo o hay que subirlo a la plataforma ya. El manual es para el desarrollo de las actividades. Cuando yo les diga, mire, vamos a trabajar en el manual,
Si, okay. si lo tiene impreso, mucho mejor, porque ahí de una vez hace los ejercicios, para okay. no estar con el cuaderno, sí, pero ahí no habría que presentar nada, simplemente okay. es para el desarrollo de las actividades. Ajá, okay. que vamos a estar teniendo a diario. Bien, con lo de la discussion en la plataforma, igual, ¿pudo comentar? Sí, ya las dos. Ah, ok. La... Very good. Sí. Ah, ok. Ya estamos. Very good. Very good. Okay, really nice. So el tema de ahora quedó todo claro. It was clear. Sí. Okay, very good. Claro. So entonces básicamente si no tenemos nada más y todo está claro. Okay. Pero uno. Okay, sí. Entonces bye. Everything is good. So entonces nos vemos el próximo lunes, Giovanni. Bueno, nos vemos. Okay. Muy bien. Un buen fin de semana. Okay, bye bye. Okay, so today was basically a day in which we were reviewing the topics that we were discussing during the week. So today basically was the day in which we were doing a lot of practice, okay? A lot of practice with possessive nouns, okay? With possessive nouns. Remember that a possessive noun are nouns that shows, okay, possession, like this, okay? So if you have here, it says, possessive nouns. A possessive noun is a noun that possesses something. Okay? In most cases, a possessive noun is formed by adding an apostrophe. Okay? Esa pequeña coma que solemos colocar, por así decirlo, en la parte superior de los nombres. Okay? An apostrophe plus S, más una S. Entonces, así formamos los nombres posesivos. Okay? And it says, if the noun, okay, is included and already ends in S, only an apostrophe needs to be added. Entonces, ¿qué significa esto? Que si tenemos un nombre en plural y ya y termina en S, generalmente lo que podemos hacer es colocar simplemente el apóstrofe y no hay necesidad de colocar la S, okay, seguida del apóstrofe. That's pretty much what it is saying. We have an examples in here. We got some examples. Tenemos algunos ejemplos. The dog's house. Okay. La casa del perro. Entonces, ¿qué significa acá? The dog is a noun. Okay. Es el nombre o quien posee. ¿Sí? Es el dueño de la posesión, por así decirlo. Okay. Es generalmente... donde colocamos el apóstrofe y la S que denota la posesión. Luego house sería la posesión. Okay. So dog, poseedor, house, posesión. The dog's house, la casa del perro. Then we got an extra example. Y acá es una oración utilizando un plural. Y decimos the girl's dresses. Como podemos observar ahí, la palabra girls es el plural. Ok, por lo tanto termina en S. ¿Y qué solemos hacer en estos casos? Simplemente colocar el apóstrofe, ok, y ya no hay necesidad de colocarle la S. Aunque ahí es opcional. Si usted se la quiere agregar, it's up to you y estará correcta la oración. The girl's dresses, los vestidos de las chicas. Okay. That's what it says. And we got some extra examples. Mencionábamos que teníamos ejemplos extras utilizados en singular. Example of them. Jessica's book. Okay. El libro de Jessica. Or the book of Jessica. Roberto's car. El carro de Roberto. Carlos' brother. Okay. El hermano de Carlos. Hay algunas palabras, okay, que son en singular. Algunos nombres que terminan en S. Como por ejemplo Carlos. What do we do in that case? ¿Qué hacemos en esos casos? Generalmente colocamos el apóstrofe y si queremos omitir la S,
para denotar posesivo, lo podemos hacer, no hay ningún problema. Okay, it remains the possession. La posesión siempre se ejecuta. Okay. A pesar de que sea singular. We've got another example. Ricardo's cell phone. Okay, el celular de Ricardo. We've got another one. Karina's sister. La hermana de Karina. So en este caso aquí no estamos demostrando posesión, sino relación. Remember. Okay, porque acá estamos mencionando otra persona. Okay. Es como que si dijésemos María's husband, el esposo de María. Ahí no estamos denotando posesión, sino más bien relación. Ok, that's pertaining to singular. These examples are in plural. Tenemos unos ejemplos en plural y dice the boy's ball. La pelota, okay, o el balón de los chicos. That's what it says. Then we have the table's legs. Tables, la palabra table está en plural. Okay, por lo tanto, simplemente colocamos el apóstrofe y no es necesario que coloquemos la S que va después del apóstrofe. Okay, para denotar posesión. So the table's legs, los patas de la mesa. The apple's bag, okay, la bolsa de las manzanas. Okay, tenemos algunos casos especiales en los cuales podemos incluir los irregular adjectives, los adjetivos y, irregular nouns, nombres irregulares. Generalmente cambian y no solo colocamos una S para formar el plural, sino que cambian su estructura completamente. Example, women's bags, okay. Los bolsos, okay, o las carteras de las mujeres. Children's toys, si ven la palabra children no termina en ninguna S. Okay, entonces es básicamente toda la estructura que cambia, okay, en comparación a la palabra niño en singular. So children's toys, los juguetes de los niños. Men's shoes, okay, los zapatos de los hombres. So you see you got men with no S. So tenemos ahí que colocar el apóstrofe y la S para denotar una posesión. Okay, that's pretty much what we were talking in this section. Y estuvimos también revisando las actividades del manual, okay, related to this. Okay, so this is pretty much what we were doing today. Eso es básicamente parte de lo que estuvimos en el día de hoy. También el poder estar retroalimentando los temas que estuvimos viendo durante las semanas, como el uso de las questions, yes, no questions, the alphabet, okay, el abecedario, okay, how to spell words, como elegir palabras, and all those things. Al igual que affirmative and negative statements, al igual que oraciones afirmativas y negativas. Remember those things, que utilizamos las formas del verbo to be. Si yo digo una oración afirmativa, I am a teacher, okay, es algo afirmativo. Y estoy usando ahí las professions or occupations, las palabras. I am a teacher. Esa oración convertida en una oración negativa sería I am not a teacher. That will be different. Ahí sí es muy diferente. Yo estoy denotando que no soy un profesor. Okay? So that's everything for this week. So básicamente es todo por esta semana. Okay? So see you next week.